Bueno, como todos los jueves, está Susana Canevar. Hola Susana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy ¿Cómo bien, están? muy bien. Tenemos libros como todas las semanas. Quiero decir que hay mucha gente que mira esto y que Sí. tiene una gran repercusión. Nos estamos muy contentos por eso. Quiere decir que el interés del libro no decae, está allí todo el tiempo, ¿no? ¿No, Susana? ¿Lo ves así, no? Sí, Sí, ¿no? eso creo, el interés del libro no ha decaído. Lo que ha decaído son las ventas, pero Está muy eso es bueno. harina de otro costal, Es cierto. ¿o no? Así es. Bueno, es la cultura y la industria, ¿no? Ahí es ahí la diferencia, me parece. Exactamente, exactamente, son dos dimensiones diferentes, aunque habría que conciliarlas, No, ¿no? no, Para que sin duda. Una cosa no. todo pudiera funcionar como se debe. Así que bueno, hoy Bueno. respondiendo al pedido de Tana, quiero decirles A que ver. traje acá a mi amigo. Estoy Estamos viendo las emocionada, manos, ¿cómo las te garras. observa? ¿Cómo te observa cuando hablas? No, no, los gatos son una cosa. Es muy gracioso. Bueno, empezamos con los libros, Dale, ¿les por parece? favor. Bien. Bueno, quiero empezar por el homenaje a Alice Munro, que es la escritora que falleció esta semana, una escritora canadiense. Alice Munro nació en 1931, es, como dije, canadiense en Ontario, y bueno, ha dejado un legado interesante, muy interesante. Para la literatura, sobre todo lo que se podría considerar literatura de mujeres, aunque yo estoy un poco, no estoy del todo conforme con esa etiqueta. Es una escritora que recibió varios premios, el Pulitzer, el Man Booker, el premio Booker, pero de Inglaterra, y también el premio Nobel de Literatura. Es decir, que es una de las escritoras más premiadas de las que conocemos del siglo XX y XXI. Bueno, la peculiaridad de su narrativa es que en general ha escrito cuentos, solamente una novela, todos los demás han sido cuentos, aunque ella decía escribir ficción con un ingrediente que debía tener cada narración, que es la explosión de la emoción, más allá de la extensión del relato, ¿no? Y bueno, lo particular de su narrativa, además, es que ella trabajaba muchísimo con el tema de la memoria, cómo la memoria humana, la memoria de todos, digamos, va construyéndose por, digamos, por omisiones, por recreaciones de la memoria, por recortes, por selecciones, por ocultamientos. Y todo eso ella lo reflejaba además en los relatos en los que invitaba al lector de alguna forma a que uno pudiera conectar esos momentos históricos que se iban recortando hasta con reconstruir lo que podría llamarse un rompecabezas. Eso generalmente es la característica de la mayoría de sus historias. Bueno, conmigo tengo el último libro publicado por Editorial Lumen, que se llama Danza de las Sombras y salió en 2022. Es una escritora que ha sido incluso llevada al cine en uno de sus relatos por Almodóvar, por ejemplo, ¿no? En una película no muy conocida. Cuyo título no recuerdo en este momento. Y bueno, eso es lo que quería contarles de Alice Es Munro. la Tiene un noticia, ¿no es libro, cierto? Además, para nosotros es la sí. noticia, ¿no? Un libro muy, muy interesante que se llama este mismo, Danza de las Sombras, y otro que es el preferido de muchos que se llama Mi vida querida. Muy, muy lindos títulos, además, tiene sus cuentos. Bueno, después tengo conmigo, pasando a otra dimensión del humor esta vez, quizás la recuerden algunos de cierta edad que le dan mucha importancia al el cine, en el cine, Nora Ephron ha sido todo un personaje. También nos ha dejado hace poco Nora Ephron, pero dejó sus historias. Este es un libro reeditado por, no, editado por primera vez por la editorial Libros del Asteroide. Se llama No me gusta mi cuello. Es genial el libro. Les cuento. Esta sí es para mujeres, exactamente. Todas aquellas que han pasado los 35, la barrera de los 35, se podría decir que podrían leerlo tranquilamente, porque tiene temas
tan graciosos, simpáticos y muy inteligentes además, sobre, por ejemplo, el nido vacío o el paso a los 40, cuando, sí, no me gusta mi cuello, es el título que lleva uno de los cuentos. No son cuentos, en realidad son historias con humor. Y dice, por ejemplo, ella, cuando los hijos llegan a la adolescencia, es importante tener un perro para que alguien en casa se alegre de verte, o cosas así, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo perro, tengo gato y algo así me pasa. Y después dice, cualquier cosa que no te guste de tu cuerpo a los 35 te producirá nostalgia a los 45. Bueno. Bueno, Nora Ephron, para que a ver si les suena, fue guionista y además directora de cine, ¿no? De cuando Harry conoció a Sally, por ejemplo, ¿no? Sintonía de amor, Julie y Julia, que cuenta la historia de la cocinera Julia Child, y también tienes un email, ¿no? Bueno, muchos me decían eso de tienes un email, que la historia de capítulo 1 se parece un poco a la de tienes un email. Espero que no termine como la de tienes un email, ¿no? Porque ya en la película, bueno, la protagonista se enamora del dueño de una cadena de librerías. Pero eso no estaría mal, digamos, el amor está bueno, pero lo triste es que tiene que cerrar la librería. Así que bueno, no sé si me gusta mucho la comparación. Sí. Bueno, ¿y el otro libro? Igual es una gran película para gente que le gusta Es muy buena. el cine romántico y qué sé yo. Ahí La Tana, por ejemplo, que andaba pidiendo títulos el otro día, es una gran película. Una gran No me película, sí. quemes. Es del mejor cine de Hollywood, digamos, ¿no? Bien, otro libro que tengo conmigo es este. Se llama El Tercer Ojo. Tiene dos ediciones, una en español, que es esta que tengo conmigo, y la otra que es en inglés. Esta producción es de la Fundación Costantini, del Museo Malba. Corresponde digamos, es la conclusión de un seminario que se hizo en Buenos Aires, en el Malba, hacia fines de 2023, y que reunió a muchísimos críticos de arte y artistas que dictaron una serie de cursos sobre arte latinoamericano. Este libro entonces, si bien lleva como tapa la obra de Frida Kahlo, que se llamó Diego y yo, ¿no? Que está ubicado Diego como un tercer ojo, digamos, ese es el chiste del título. Este libro reúne reproducciones de artistas latinoamericanos como Tarsina do Amaral, la misma Frida Kahlo, o Torres García, Antonio Berni, Jules Solar. Así que, como es bastante inusual que se publiquen libros de arte latinoamericano, aunque pareciera paradójico, mucho más se hace en Europa, por ejemplo, de libros de arte, particularmente, que lo que se puede conseguir o se puede editar en Argentina. Con lo cual, yo creo que hoy por hoy el Museo Malba lleva sin dudas la bandera de lo que significa reconocer y resignificar y además valorizar lo que es el arte latinoamericano, ¿no? No, Bueno. y la editorial es muy buena, el libro es de muy Sí. buena calidad y por supuesto hay que Sí. decir que la obra de Frida está en el museo, por ejemplo, famoso Chango y Loro de 1942 es propiedad del Malba, ¿no? Como otros cuadros. Así es, sí. Es una gran Y editorial, ¿no? Y muy cuidada sus ediciones, ¿no? todas las ediciones. Bueno, lo interesante es que cada vez que termina un seminario se publica la obra, es decir, todo termina en un libro, Sí. con lo cual hay ya otros libros que, bueno, representan lo que fueron las otras exposiciones, como por Así es. ejemplo hubo una exposición muy interesante se llama Terapia,
¿no? Uh-huh. Que fueron artistas etiquetados como enfermos mentales, digamos, pero no es así, no es tan así, digamos. No quiero cometer errores, pero algo de eso hubo. Uh-huh. Bueno. Y Susana, ya que estamos en tema, porque ahora estamos en pleno proceso, ¿estos libros tienen relación con, es decir, se dan, se usan estos libros en la currícula, por ejemplo, de la Facultad de Arte? ¿Van a alumnos ahí, estudiantes, a pedir libros más allá de, por ejemplo, qué sé yo, la historia del arte de Gombrich, algo más? ¿Estos libros, por ejemplo? Estos libros no son muy conocidos, eso es lo curioso. Hay que hacer una tarea de llegar desde la librería. Yo, bueno, guardo conexión con el Instituto Josefina Conte, en el que fui docente y también vicerrectora durante mucho tiempo, así que tengo contacto con ellos y les sugiero de tanto en tanto libros de este tipo. No sé hasta dónde ellos están al tanto de estas producciones, supongo que algunos sí. El asunto de la currícula es más rígida. Claro, la respuesta es que la currícula no incluye estos libros particularmente, porque no son no están en la currícula directamente. Uh-huh. A lo mejor sí los temas, pero no los libros, ¿sí? Como referencia. Claro. Bueno, ¿qué otro libro? Ahí terminamos. Tenemos el último libro. Dale. Es un libro muy serio. Uh-huh. El tema es muy serio, la construcción del enano fascista. Uh-huh. De Daniel Feinstein. Es un libro que fue publicado por Capital Intelectual en 2019 y reeditado ahora en 2023, porque la razón por la cual fue reeditado en 2023 es justamente la que asistimos a una constatación, que es el ascenso de la derecha en Argentina, ¿no? Y este título, La construcción del enano fascista, justamente responde a ese enano fascista que se atribuyó como mito, ¿no? Que es un mito en realidad, se atribuyó a Oriana Fallaci, a un dicho de Oriana Fallaci nunca constatado, en la entrevista que tuvo con Neustadt en el 83. Y que después retomara Alfonsín, tomara esa expresión del enano fascista para, digamos, hablar de que había que dejar de lado, abandonar ese recorrido o ese camino peligroso que Feinstein constata como algo comprobado, constata o comprueba, mejor dicho, estos movimientos del fascismo, que no significa una conducta individual, sino uh-huh. una conducta grupal o una conducta colectiva, una práctica social que se sintetiza por la estigmatización, por el hostigamiento o la persecución del otro distinto, ¿no? Que en Argentina se puede llamar hoy, por ejemplo, planeros, piqueteros, cuestionar la diversidad de género o el origen socioeconómico de una persona o de un colectivo. Así uh-huh. es que justamente esa es la cuestión que este libro pone sobre el tapete para tratar de hacer comprender de qué manera el comportamiento social no siempre respeta las normas, digamos, en el sentido de que las normas están indicadas para todos, pero luego hay un colectivo, hay una sociedad que va por otro camino o... Bueno, no soy especialista en esto, Daniel Feinstein lo es, así es que en uh-huh. este libro él cuenta todo esto. ¿Mostramos la tapa? Que está bueno mostrar la tapa porque siempre eso queda, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cerramos, así, Susana? Sí. Muchas gracias. No. Gracias. No, por así, favor. Así pasó Susana Canevaro, capítulo 1, la recomendación de libros de los jueves, que son siempre bienvenidos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar.